Okay. Ella es famosa y no sabía, estaba a mi lado ahí nomás y no me dijo. Mala onda. Okay. Ella está escuchando una canción. No sé si nos escucha. ¿Nos escuchas? Okay. Quiero que ustedes fijen en la reacción emocional que va a tener ella. Ella no sabe lo que tengo aquí. Quiero que nada más ustedes la miren. No digan nada, solo miren. Ya voy a quitar sus audífonos. ¿Nos escuchas? Sos muy linda. Muy linda. Y Catú. Okay. Okay. Ya. Okay, ahora. Es muy alta la música. Okay. Bien. All right. Vamos a quitártelos. Ahora, cierra tus ojos y pon tus manos enfrente así. Okay, cierra tus ojos. No mires. Voy a colocar algo sobre tus manos. Okay. No te va a doler y no te va a... No lo mires, no mires, no mires. Yo no miro. Pum, 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 pum. Ok. Voy a contar y cuando yo diga tres, o quizás uno, no, tres, quiero que abres tus ojos. Uno, dos, tres. ¿Qué piensas? Veo dinero aquí. ¿Qué voy a pensar? ¿Qué me puedo llevar esto. Ah, cierto. Ok, eso es todo. Gracias. Adiós. Bueno, ¿escucharon lo que ella dijo? ¿Me lo puedo llevar? En 20 países hemos hecho exactamente la misma actividad. Y no sé, una vez en México el cuate se fue volando, dijo, ya me voy, chao. He decidido esta noche hablar sobre un tema que es muy cerca a mi corazón. Y cuando lo siento, casi lloro, porque es algo real. Es sobre el dinero. Yo no vengo de padres muy estables. Cuando no había que comer, nos recorríamos a los basureros. Cuando había dolor de dientes, nos aguantábamos. Mi tatarabuela es 100% indígena. Hazte cuenta que es Nivaclé o Guaraní. Aprendió a leer y escribir. Mi padre es el primer y único graduado de la historia de la familia de la universidad. Y cuando empezó a estudiar, tenía mi edad y cuatro chamaquitos. Yo soy el más chico, el que comía mucho. Y me acuerdo de cuando él tenía panes o verduras en sus manos y nos explicaba por qué no teníamos mucho. Éramos penosamente pobres, autoestima muy bajo. Y el dinero formaba parte fundamental de la familia. No había. Entonces, el dinero tomó un lugar de algo malo, de que solo los ricos tienen y nos abusan y no sé qué. Hace muchos años, un señor, Muhammad Yunus, tuvo una idea y tenía $27. Mucho más tengo aquí. Y él dijo, voy a dar un crédito a los pobres, pero sé que tienen habilidades, voy a darles crédito, pero no les voy a capacitar. No lo necesitan. Los pobres ya saben qué hacer. 2006, gana el premio Nobel. Él, junto con Grameen Bank, la primera institución en recibir
premio Nobel. La teoría de solo dar capital ha existido por casi 45 años. Y el péndulo voló de este lado. Dar capital, dar crédito, dar crédito, dar crédito. Educación, no tan importante. En el 2006, empecé mi licenciatura. En el 2008, terminé mi licenciatura. Al terminar mi licenciatura, empecé mi tesis doctoral. Fui muy afortunado. Cuando yo leí que daban a la gente pobre crédito sin educación, algo no me cuadraba. Hoy, 2015, 38 mil millones de dólares invertidos en microfinancieras, en microcréditos, en el mundo cooperativo, en todo. Millones, millones y millones y millones de personas reciben capital sin una educación financiera. Si alguien les hubiera enseñado a mis padres cómo gastar, cómo invertir, cómo hacer algo con el dinero en lugar de solo gastarlo, mi vida habría sido quizás un poco mejor desde mi infancia. Este dinero está aquí en Paraguay. Hay más de 900 cooperativas en Paraguay. Ese es Eusebio Ayala. Ahí está la plata. Gente recibe plata. Y al recibir la plata, al recibir solo capital, yo como inversionista extranjero, voy y quiero conocer mejor los negocios y les hago preguntas sencillas. ¿Y tus registros financieros? Y me miran como soy extraterrestre a veces. Y me dicen, y yo digo, ¿y tu flujo de efectivo? ¿Tu balance general? Hola. Se me hizo un poco raro. Se me hizo un poco raro que estábamos confiando tanto y pensando que, vamos a dar capital y entonces María va a poder comprar su máquina para coser y entonces va a poder coser y va a tener su empresa y su familia va a salir de la pobreza y todo tranquilo, todo bonito, Roja y Ju, Paraguay. Y efectivamente funciona. La tercera parte sí mejora, pero queda 66% que no. Entonces puse un plan. Escribí una carta a Mohamed Yunes, todavía no me ha respondido. Entonces tuve que basarme en lo que él dijo, que simplemente no vi ninguna necesidad de la capacitación formal. Punto. Ok. Está bien. Él ya creó algo excelente. Y quedó un hueco, una oportunidad. Esta es la oportunidad, siendo práctico, que mi socio y yo y nuestro equipo durante 10 años hemos hecho. De antes de dar capital, prepararlos, como cualquier institución lo haría. Antes de darles capital a mis padres para que se endeuden, explíquenles qué hacer con la plata. Y no se hace. Y varias instituciones ya están como cambiando un poco de este lado para dar capacitaciones y nos llaman. Una excelente fundación paraguaya aquí en el país nos llama, nos invitó, somos socios de ellos. Trabajamos con diferentes instituciones financieras como el brazo educativo. Ahora, este es el modelo que a mí me da sentido. O sea, instituciones financieras trabajan con instituciones educativas que se basan en la educación financiera para luego regresar y sacar más dinero. Es muy sencillo. No es como tan genia la idea. Entonces, yo quería gritar, ¡ay, hay que darles capacitación! Y soy muy cortante, a veces hablo mucho así, la gente piensa que soy loco y está bien. Tengo una dosis de ignorancia, tengo una dosis de locura y me capacité para poder decirles, después de escribir dos libros, recorrer a 20 países,
capacitar a miles de personas y ver casos reales de éxito que funciona. Los que tomen nuestro curso, 11 veces más probable tienen registros. Los que tomen nuestro curso con un crédito, tienen 2 empleados más por negocio. Nosotros no damos capital. Nosotros iniciamos con algo así. En lugar de plata, un objeto. En México, llevamos muchos años, miles de graduados, y hemos generado casi $1,000,000 con este capital. 20 países. Ese es nuestro equipo. Estamos aquí, vivimos aquí, Rojaihu, Paraguay. Esos son nuestros alumnos. Creemos en vos. Muchas gracias.